Una revelación muy grata efectuó el último fin de semana el rector de la Universidad de Ancash con respecto al escalamiento de posiciones en el ranking de universidades del país. Destaca que se implementó los conceptos de responsabilidad social universitaria y la internacionalización. Hemos trabajado arduamente para que nuestra universidad encuentre su posición que siempre debió tener. Estamos recién iniciando. Hemos tenido que ordenar el aspecto académico, el aspecto de investigación, el aspecto en la responsabilidad social universitaria y el tema que hemos introducido aspectos importantes como la internacionalización. La universidad hoy en día es una universidad dinámica, ágil, que se encuentra en un proceso de modernización y con un enfoque de responsabilidad social universitaria. En ese marco, Poterico informó que la universidad ha escalado 57 peldaños. Por ejemplo, la universidad que el año pasado se encontraba en un puesto de 118 lugar, hoy día haya escalado 57 peldaños para ponernos en el puesto 61, que es un puesto que no es satisfactorio para nosotros. Tenemos que seguir trabajando este año para poder ubicarnos dentro de los 20 o 30 mejores universidades del Perú. El rector de la UNASAM también hizo hincapié en el establecimiento de aplicativos usando la tecnología, dejando de lado la administración obsoleta. Nosotros venimos trabajando en el aspecto, por ejemplo, de la parte académica, introduciendo aplicativos para la matrícula de pregrado, aplicativos, por ejemplo, para el llenado de datos, para la base de datos y para el registro de sílabos y notas. Estos aplicativos nos permiten modernizar la universidad. Finalmente, remarca que se incidirá ahora en la investigación aplicativa y la responsabilidad social. Estamos introduciendo aplicativos en el modelo académico. También estamos mejorando y haciendo una reingeniería en la parte de investigación, como por ejemplo, que los proyectos de investigación hoy en día vayan a satisfacer las necesidades de una población más postergada. Eso es el cambio que nuestra universidad está haciendo.